Bueno, se acabó la soledad, ¿eh? Antes todos los programas yo solito ahí, aislado del mundo, hablando por teléfono, se acabó la soledad. Y no solo se acabó la soledad, sino que se acabaron, bueno, los hombres, yo quedo yo. Pero digamos, no vienen más, ¿eh? Ya no se sienta nadie acá en el sillón, no hay más gente de básquetbol, no hay más gente de fútbol, hoy es hockey, hockey de damas, porque Banco Provincia, el equipo B de damas de Banco Provincia se ganó el ascenso a la C, y eso hay que festejarlo, y por eso invitamos a las chicas que hoy nos van a contar de qué se trata eso, cómo les ha ido, cómo fue la campaña, en fin, qué es lo que ha pasado, qué nos hemos perdido. Ellas nos van a contar todo eso en un ratito nada más, ¿no es cierto? Porque nosotros decimos lo siguiente, Rodolfo. Hola, Rodolfo, que es nuestro operador. Nosotros decimos esto: las chicas, seguramente después del sábado, habrán festejado, habrán querido divertirse. ¿Puede ser? A ver. Bueno, la canción no es nueva, ¿no? De los 80. Pero bueno, no sabía qué poner. Cuando sale campeón el fútbol, sale campeón el básquetbol, ponemos We Are the Champions, de Queen, ¿no es cierto? Se ponen en todos los estadios, yo qué sé. Y con las chicas todavía no son campeonas. Las chicas ganaron el ascenso. Pueden ser campeonas. Sí. Pueden ser campeonas, tienen que jugar los playoffs, ahora nos van a contar todo eso. Pero bueno. Decimos que seguramente el sábado después habrán salido a divertirse o todavía no. Sí, el sábado festejamos un poquito. Pero fue todo imprevisto porque no pensamos que iba a ser este ¿No? sábado que pasó. Había posibilidades, pero estábamos apuntando todo al sábado este que viene, que jugamos contra Geo. Sí. Yo el jueves pasado en el programa dije que el sábado era muy probable que el equipo de Damas B se asegurara el ascenso. Sí. Y ocurrió, o sea que estaban Sí, las había chances posibilidades, pero estaban. creo que nadie se Era. esperaba porque era que el tercero pierda Sí. contra el último, como que eran un Sí. montón de números que Ah, sí, probabilidades, había todo sí. ese. Yo Claro, pensaba que había toda una era. cuenta Sí. matemática, Sí, una era toda una ecuación matemática matemática. No, grande. mirá vos, Teníamos gente mirá. preparada para eso. Me la La contaron mal a mí. Chechi. Me dijeron, las chicas ganan y ya está. No No, era así. no era tan Por así. O sea, si eso ganábamos dudé. este sábado y el tercero ganaba también, se daba este sábado, el tercero perdió Ah, mira, y se dio el bueno. sábado. Jugaron contra Centro Naval y ganaron 2 a 1, es Sí, así, sí. ese fue el resultado. Sí. El anterior había sido mucho mejor, ¿no? El partido ¿Partido anterior habrán hecho pasado más de la goles, ¿puede ida? ser? No, el de la ida contra Centro no, el Como ven, sábado estamos anterior. muy bien Sí. informados, pero lo importante es lo siguiente, que las damas B están en la C. Bueno, le decimos a la gente que nos ve que Banco Provincia tiene dos equipos de hockey de damas, y podría tener más inclusive, ¿no? Porque son Podría ser, muchas sí. las chicas que van al club y que les gustaría formar parte de los planteles de banco que, bueno, en hockey tienen un nombre ya ganado. Las damas inclusive han salido campeonas metropolitanas hace 3 años, más o Sí, menos, sí. ¿no? Más o menos 3 años. Bueno, tenemos una segunda línea de damas que empieza lentamente a subir, a subir, a subir. Están en la D1 todavía, pero ya se están despidiendo y ya pasan. Inclusive vi una foto. Hay una persona que a ustedes la sigue, le saca fotos. Verónica. Sí, Conocen a Verónica, que Verónica, es que una tienen. madre de sí, Sí, una madre de las chicas. exacto, que pone MSB Sí, fotos. sí. Bueno, hay unas fotos que están todas, se las voy a poner en la revista. Están todas corriendo juntas para festejar un gol, pero están todas como corriendo, o sea, como que van a la C. Ya voy a buscarle el título porque está justito para eso. Así que bueno, se van a la C. Bueno, ¿quién me quiere contar? Ah, aparte digo, la voy a presentar, mira, presente, qué desastre. Estefanía Perich, o Tefi Perich, la goleadora del equipo con 13 goles. ¿Viste? Como el O número de mi sea, camiseta. pero siempre fuiste goleadora, te estuve un poco indagando, siempre Sí, fuiste. sí. Porque tiro los cortos, puede ser por eso. Tengo suerte. Sos independiente, o sea, Soy ¿quién vendrías a independiente. hacer? Digamos, A mí me gustaba Gigliotti, pero se fue. claro, se fue, claro, Pero venía era mi Gigliotti. ídolo así del No club. quedó ninguno, Romero quedó, Silvio Sí, me gusta Romero. también un poquito. Bueno, un Me gusta. poquito.
Mucho más. Pero bueno, está bien. Es la goleadora Estefanía Pérez y capitana del equipo. Es la capitana. ¿Eso hace mucho capitana? Este es mi tercer año de primera. ¿Quién elige los capitanes? El técnico es Estanislao Vila, ¿no? Sí, correcto. Sí. ¿Y quién elige? ¿El técnico o ustedes mismas, las jugadoras? Este año eligió el técnico. Y después otros años hacemos votación. Es como que varía. Depende el entrenador del momento que decida. Si elige él o eligen ustedes. Bien. ¿Vos sos Dominique Utar o Utar? Utar. 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 Sí. Bien francés, ¿no? Bien francés. Bien sí, francés. Sí, sí, sí. ¿Y de qué jugás? Y volante. Ah, volante. Sí. ¿Y qué tipo de volante sos? ¿A lo más trancho, así de lucha? O, digamos, tipo gago, así. Y más que nada, yo no para correr. Ah, sí, eso es un motorcito. Sí, sí. Motorcito. Como carrilera. Ah, mirá qué bien, mirá qué bien. Y nos acompaña también Luana, estoy inventando porque no lo tengo anotado aquí. Ballarino. Luana Ballarino. Sí. No me dio tiempo eso. Estoy inventando. Luana Ballarino. Luana Ballarino, vos jugás de... De delantera. Yo estoy en la Inter. Yo estoy en intermedia, así que estoy al entrenador. Ah, estás en intermedia, bien. Es como la jefa de la barra brava, sí. Junto con otra. ¿Pero jugaste alguna vez en... No, es mi primer año en plantel, subí este año. Ah, bueno, bien, sí, Luana, sí, bien. Sí, chiquita. Bueno, bienvenida, Luana. Y te vas para la C con ella, realmente arrastran a todos, ¿no? Siempre. Gana la primera, se van todas las divisiones. Vamos. Bueno, empecemos un poquito a hablar de la segunda línea. Ha sido un torneo que, por lo que se ve, les ha resultado bastante fácil. Han ganado, empatado, no han perdido, están invictas. ¿Quién me quiere contar a qué se debe eso? O sea, por ejemplo, en comparación con el año anterior, que les costó más. Sí, el año anterior nos costó un poco más, creo que por, no sé, un poco de cansancio por ahí, no tener objetivo así, no poder haberlo alcanzado al principio. A veces parece que somos cansancio, un equipo que... ¿Cómo es eso de cansancio? De cansancio de que el año se hace un poco largo, ¿no? El torneo era largo. Sí. Y somos, como en general me parece, nos caracteriza que somos un equipo que quiere ganar al principio y después como que nos cuesta por ahí mantener eso. Sí, aflojamos, tal vez claro. Se nos va la motivación. ¿Vos te referís al partido en sí o al Al año y a los partidos también. Ah, o sea, salen con todo, digamos. Salimos con todo, lo ganamos el primer cuarto y después algunas veces nos costó mantenerlo y ahora creo que a medida que pasó el año fuimos aprendiendo un poco a ¿Pero qué es un a problema ganándolo. Físico? ¿Cómo es eso? Yo creo que es mental. Es sí, mental. Muy psicológico. Es mental. Sí. Y es confiarse también. Estanislao Vila, que es el técnico, ¿estaba el año pasado también? No. Ah, bueno, y en el tema ese, ¿lo hablaron con él? O sea, ¿se lo plantearon? ¿O cómo llega él a ustedes para que no vuelvan a caer en eso? ¿Cuál fue la...? Bueno, fue medio raro en realidad, como ¿quién estaba el año pasado? Juanma Vivaldi. Ah. Estuvo bueno. 4 años, ascendimos arquero, una vez. Eterno, sí. Claro, el arquero de la selección. Sí. Estuvimos 4 años con Juanma, ascendimos sí. En el 2016. 16. Claro, pero las chicas estaban en la E. Claro, sí. Este es nuestro segundo ascenso. Letras, sí, claro. Y ahí, bueno, cambió un montón porque la B de Banco históricamente era por ahí, no era tan competitiva como empezó a hacerlo a partir de que Juanma agarró, ¿no? la gestión. Y lo agarró muy en serio. Pues sabés que yo hablé con Vivaldi antes de los Juegos Olímpicos de irse a Río de Janeiro, ¿no? Sí. Y él me decía que lo había agarrado, viste, con. Que le ponía garra, viste, y estaba muy enfocado con ustedes, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene mucha pasión, Juanma, ¿no? Sí, sin duda. Vive por y para el hockey, así que se nota. Y Stani nos agarró este año después de haber tenido unos inconvenientes con otros entrenadores que habíamos elegido a fin de año, que, bueno, por otros compromisos laborales nos terminaron abandonando en enero. A fines de enero, o sea, ya empezó toda la temporada y el 20... Con un entrenador un cuerpo técnico que elegimos a fin de año y bueno, les surgieron otros compromisos, entonces quedó uno solo que es nuestro preparador físico de este año que se llama Maxi, que es de otro club, es de SAG. De SAG. Sí, el de Puebla. Y bueno, y Stani fue medio como que lo buscaron desde el club, le ofrecieron... entrenarnos y él aceptó y arrancamos ahí de un día para el otro. Pero arrancaron muy bien, la verdad, la diferencia es impresionante. Sabemos también que el equipo se enriqueció, ¿no es cierto? Vamos a mencionarlo, con la llegada de una ex leona, Gaby Aguirre, y sus hermanas, porque ella viene, ¿vio? No viene sola, la viene con las hermanas que juegan muy bien,
Y bueno, y por lo que se ve el equipo es una cosa impresionante. Una marcha, deben estar orgullosas, ¿no? De verse la tabla de posiciones o cada. ¿Cómo es eso de ganar? Esto me contestás vos. ¿Qué es eso de ganar en la semana, digamos? ¿Cómo juega eso en un jugador? Y la verdad, obviamente, te motiva más y a que no querer parar, digamos. Y en la semana es como que se hace más fácil ir a entrenar. Sí. Pero lo que decías también de con Gaby Aguirre, la llegada de ella para nosotras fue algo muy importante porque aprendimos un montón de ella y de las hermanas. Claro, y tiene un empuje muy fuerte. Y mucha experiencia. Mucha experiencia, sí. Y mucha calidad. Vos sabés que en psicología se habla mucho eso de la mentalidad ganadora, ¿no? Sí. Hay equipos que por ahí no es que sean, viste, que sé, fabulosos, pero ganan 1, 2, 3, 4 partidos y ya, ¿no es cierto? Son como imbatibles, sí. La mentalidad ganadora. ¿Y cómo era la experiencia de que, cómo es perder? Eso se lo pregunto a los jugadores, ¿no? ¿Cómo se siente perder, suponer, 2 partidos seguidos? ¿Cómo pega eso del ánimo? ¿Qué se hace en la semana para revertirlo? Contéstelo cualquiera de ustedes. Yo creo que depende cómo perdés. Si perdés habiéndole dejado todo y habiendo jugado bien y no se te dio porque la bocha no entró, porque hay veces que no quiere entrar la bocha, es un poco satisfactorio, ¿no? Lógico. Pero creo que el tema está cuando perdés y te quedaste con todo para dar y el equipo no funcionó porque ese día estábamos cruzadas. Sí. Creo que eso es más... Es lo feo de perder de esa manera. Y después en la semana hay que volver a empezar porque todos los sábados tenemos un objetivo nuevo y el año es muy largo. Son 2 ruedas, ida y vuelta, entonces si te quedás con una derrota al principio, ya después no. Ahora, es un sacrificio grande, ¿no? Porque vamos a decir que ustedes, además de jugar los sábados, entrenan, ¿cuántas veces? 2 veces por semana. ¿2 veces por semana a la noche? Sí. ¿En invierno? Que hace frío, pues yo las veo a las chicas, una vez en Bancalari y una vez en Vicente López, ¿no? ¿Entrenan? Sí. Y con el bolsito, y es duro, ¿eh? Volviendo de la facultad, del trabajo. Eso, además trabajan. Sí. Hay chicas que son madres también. Y hay chicas que son madres. Sí, o sea que todo... sí, bueno, una de las Aguirre creo que es... Dos Aguirre, otra chica, bueno. Y aparte el estudio, el trabajo, viajes... Es un sacrificio, ¿tanto les gusta el hockey? Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y lo lindo, por ejemplo, esto de ascender, es como algo que recibimos después de tanto sacrificio, porque es algo que hacemos, digamos, mismo nosotras pagando para jugarlo, no que nos pagan para... Sí, claro, es un deporte absolutamente amateur. Sí. Las chicas que juegan al hockey pagan su cuota social, o cuota de hockey, supongo, también, y juegan, o sea, el club que les provee la camiseta, algo, no sé cómo es. Pregunto por la cancha. No, bueno, pero a todos los clubes les pasa más o menos lo mismo, ¿eh? Es muy amateur, pero se está haciendo cada vez más popular el hockey, ¿no es cierto? Sí. Y ahora ya los varones se habían quedado atrás, pero bueno, ahora con el título olímpico ya están como las damas. Pero bueno, en el club está una leona que es Delfina Merino. ¿Cómo juega eso? En la idea de ustedes, se acerca a ella, la pueden ver, las estimula a venir a jugar al club. Eso te lo pregunto a vos, Luana, por ejemplo. ¿Vos por qué, por ejemplo, te acercaste al club? ¿Vos ya eras socia del club? Yo entré muy de chica al club. Yo hacía otro deporte antes y arranqué en el club porque llegó en San Gabriel. No, sí, yo arranqué hockey directo. Ah, arranqué hockey. Sí, y todas mis amigas venían a Banco Provincia a hacer hockey y como que también cuando te metes en un nuevo deporte... ¿Y por qué venías a Banco a hacer hockey? Y creo que también eran nuevos desafíos. Yo estaba acostumbrada a otro deporte antes y como que me digan, bueno, venite y que te reciban también bien. Porque, o sea, yo desde que llegué al club, que siempre fui bien recibida, tuve mi grupo de amigas, y lo sigo teniendo hoy en día. Es muy bueno, me dijeron que son muy unidas. Sí, así, esa es como la esencia de la B. Siempre. Tal cual yo. ¿Ah, sí? Sí, es como más de amigas, más de... Hay más compañerismo, quizás. Exacto, sí. Menos divismo. Puede ser. ¿Y jugó en algo, por ejemplo, la idea de que Delfina esté jugando en el club o no? Yo en ese momento no sabía quién era, más o menos. Yo era muy chica, y como que no tenía noción tampoco de la calidad de jugadoras que había capaz en el club en ese momento. Sí. Ahora también. Sí. Lo fui sabiendo más de grande. Y obviamente capaz
no el fanatismo, pero decir juega en el mismo club que una leona. Claro. Decís, bueno, y hoy en día decir, bueno, juega en la misma categoría, capaz que una ex leona también es algo que, sí, que te motiva también. Ahora, ¿ustedes chicas estuvieron cuando Banco Provincia la hace el campeón? Sí, sí, sí. ¿Estaba en la tribuna? Estamos en la tribuna, sí, sí. Bueno, pero ahí está. Eso es como se llama pertenencia, ¿no? Obvio, sí, sí. Hay una cosa como de identidad ya con el club, que supongo que año a año se, sí, hace. Y nos pasa también con los varones, con la, claro, con la B, este año por ahí más, sí, que vamos a ver. Yo tengo mis los amigos alienta, jugando en la, claro, B, entonces, sí, sí, es como esa cosa. Hay como una frase que siempre decimos, que banco, sí, es familia. Y es, sí, es así, es literal. Es así, es así. Si no somos primos o hermanos, sí, somos todos amigos de chiquitos. Sí. Bueno, y apellidos, apellidos, sí, históricos. Sí, sí. Sos la hermana de, o, sí, o así. Verdad. Y entonces se genera, creo que todos, no, todos amemos tanto al club por esas, sí, razones, y nos bancamos siempre entre licenciada, todos. Licenciada, te puedo decir, ¿no? Sí, me falta la tesis. Ah, pero estás, sí, ahí, ¿no? Pero sí. En ciencias ambientales. Mirá cómo sabía. ¿Viste cómo sé? En ciencias ambientales. Bueno, sí, escúchame, ¿estás trabajando en la municipalidad? Ah, bueno. ¿De Pilar? De Pilar. Mirá, sí, vos, en el área, sé, de protección ¿Hace ambiental. ¿Cuántos años que estás jugando en Banco Provincia? Juego, tengo 27 y juego desde los 5. Ah, así hace un montón. ¿Los conoces a todos entonces? Sí, ¿no? A todos. Sí. Sí, aparte mi hermano, tengo un hermano más grande que jugaba, sí, ahora ya no juega más, pero desde chiquita también lo iba a ver, o sea que arranqué yendo a ver hockey desde, que, desde siempre, sí, prácticamente desde que nací. Che, bueno, a ver, ¿quién de ustedes me cuenta cómo juega Damas B? O sea, ¿jugamos más a la ofensiva, somos más de cuidarnos, somos tácticos, vamos al contraataque? Porque digamos que es muy parecido al fútbol en muchas cosas, sí, ¿no? ¿Cómo juega Banco Provincia? No, yo creo que sí, tratamos de seguir lo que nos, sí, va diciendo el entrenador día a día. Pero hay un estilo, hay una, sí, manera. Somos ofensivos. Un día nos dijeron que el bloqueo lo esperemos un poco más atrás y fue un caos. O sea, no nos gustó. Hay que atacar, digamos. Contra Centro Naval, el partido de ida, de hecho. Sí, el de ida. Sí, terminamos, ¿no?, empatando. Sí. Sí. Y no nos gustó ese plan. Entonces fue como, bueno, la última vez que lo hacemos. Sí, 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 sí. Y de ahí en más es un equipo ofensivo, ¿no? Sí, sí, muy. Tienen, bien, muchos goles. Sí. ¿Cuál fue? Bueno, SIG B está con ustedes cabeza a cabeza, sí, ¿no? Sí. Que es San Isidro Club, ¿no? Sí. ¿Qué pasa que no se despegan? ¿Cómo juega SIG B? ¿Cómo salieron ustedes con ellos? ¿Se empataron? Les ganamos. Ah, les ganaron. Ellos tienen un partido perdido, que es el nuestro, y nosotras ninguno. Nosotras venimos invictas. Las únicas invictas son ustedes. Pasa que empataron más que ellos, por la eso están iguales. Exactamente. ¿Cómo está la cosa cabeza? Entre ustedes dos y el resto hay una diferencia. Sí. Sí. Hay bastantes por puntos. Por eso se, ¿no?, nos dio el ascenso ahora, faltando 5 fechas. Esa es la razón. Expliquemos que el ascenso ya lo tienen asegurado, que ahora viene una etapa que se llama de los playoffs. Sí. Que van a jugar, ¿quiénes? Hoy por hoy. El primero que pase. El primero de cada una de las 4 zonas. Son 4 zonas en la D. ¿Hoy los primeros son ustedes porque le ganaron a SIG B? No, es el SIG porque tiene menos. No, tiene más partidos tiene ganados. Más partidos ganados, claro. Claro. Ah, se corta por ahí, por los partidos. Empieza por ahí, claro. Pensábamos, bien, al principio que era por goles, pero no. Pero no. No. Entonces juega SIG B con el cuarto. No. ¿Con quién? Con, de las 4 zonas, sí, claro, de la 1, 2, 3 y 4, sí, los primeros, sí, juegan entre sí, playoff. Sí. O sea, por sorteos, hace, claro, sí, 2 equipos y los que ganan la final. Sí. Pero nosotros, nuestro objetivo ahora es jugar los playoffs. Es desplazar al SIG B. Obvio. ¿Qué posibilidades hay? Muchas. Sí. Tenemos que entrenar. ¿Cuántos partidos faltan? Aparte, porque el campeonato no terminó. No, 5 partidos. Cinco. Para el SIG faltan 2. Ah, sí, perdón. Pero para la fecha, bien, del SIG faltan 2, que es este sábado Geva, sí, el próximo, sí, VA, claro, y la próxima fecha SIG. ¿Y somos locales o visitamos? Visitantes. No, pero no pasa nada. No pasa nada. Somos locales siempre. ¿Y cómo puede ser posible? Fuiste muy optimista, digamos. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Primero porque ya les ganamos. Sí. Segundo porque creo que, a pesar de haber ascendido ahora, por ahí sin esperarlo, creo que queremos más, sí o sí. Falta tanto que es como que si te relajas ahora, sí, no tiene sentido. Claro. Entonces, la verdad que sí, nos tengo fe. Creo que somos todas muy de querer ganar esto, sí, de verdad, digamos. Sí. O sea, obviamente que el ascenso es lo más importante para mí, porque a Banco B le costó mucho tiempo ascender. Sí, sí, entonces, sí, sí, haber logrado el ascenso faltando 5 fechas es increíble. Sí, pero... sí, es increíble, sí, está, sí, bacana, sí, es muy importante. Sí. ¿Qué saben de la C? O sea, díganme, ¿cómo es la C? O jugamos, sea, más difícil que la D, supongo. Sí, yo tengo amigas que de otros clubes que también están. Son 2 zonas, la C, ¿no?
son dos zonas, y sí, me cuentan que tenés un partido que ganás, estás arriba de la tabla, el siguiente partido perdés y ya estás entre las últimas. Entonces es como todo muy parejo, tal vez están a 6 puntos de las segundas, pero a 4 sí. de las están en zona de descenso. ¿Qué equipos bravos? Porque debe haber algunos equipos bravos, ¿no? Más o menos el perfil. Bueno, River, ¿no? Olivos, Rugby. River B tiene un muy buen equipo. Sí, pero jugamos amistoso ahora este año, hace poco, y les ganamos. Así que es como que nos vamos midiendo. Sí, está bien. Las veo con mucha confianza, por supuesto. Y bueno, están ahí nomás. Y ¿cuándo sería todo esto? Todas estas definiciones. Bueno, como... ¿Cuándo llega, digamos? Estamos en septiembre. Y noviembre. Hay que esperar a que termine el campeonato. Que termina a fines de octubre, una cosa así. Sí, a fines de octubre. El 2 de noviembre es el último partido. Sí. Y después quedan los playoffs, que son a fines de noviembre. Sí. Así que ahí debería ser. Bueno, qué linda satisfacción. Sí. Qué hockey, qué cosa, ¿eh? Sí. En Banco Provincia siempre algo aparece. Bueno. Las felicito, chicas, les agradezco por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Después nos pasamos los teléfonos, o me los pasás vos. Dale. Quiero tener un contacto con ustedes porque por el material fotográfico, en fin, para tener opiniones, etcétera, etcétera. Y bueno, fuerza y bueno, ahora falta el título. Si son campeonas, de regreso acá para festejar. Y van a festejar como las chicas. No, Mateo, sorprendí. Y van a festejar, terminamos así la nota. Terminamos con Cindy Loper. Que esperemos que festejen después de obtener el título sin pasarse, ¿no? Por supuesto. Sí, siempre. Y bueno, y ya nos veremos esperemos a fin de octubre y en la fiesta del club, por supuesto, ¿no? Sí. Que ahí ya van a entrar en los ternados ahí, ¿no? Sí, sí. Algún ternado vamos de A más B. Gracias, chicas. A vos. Gracias. Bueno. Hoy hemos tenido un programa diferente con las chicas de hockey. Bueno, le hemos pasado muy bien. Tanto hombre acá ya me tenía realmente cansado, por no decir una cosa, no utilizar un lenguaje que no suelo utilizar ni voy a utilizar. Así que bueno, estamos contentos y felices por el hockey, por Banco Provincia y por las chicas del Damas B. Pero no me quería ir, porque el programa se nos ha ido con esto, sin decir dos o tres cositas, dos o tres novedades del banco. Por ejemplo... El tenis, el sábado, podemos tener otro gustazo, ¿eh? El equipo de intermedia del tenis juega con el Tenis Club Argentino. Si gana, asciende a Primera División en el Interclubes. Esa es una muy buena noticia y toda la gente de tenis está pendiente de eso. El partido se juega el sábado en la cancha del Tenis Club Argentino. Y bueno, y aquellos que les gusta el tenis... y quieren alentar a nuestros jugadores, los convocamos para estar presente el sábado allí. Hablemos un poquito de fútbol. Bueno, el fútbol que acaba de ser campeón, ¿no es cierto? Campeón del torneo Apertura. Empezó a jugar el torneo Clausura y bueno, y ya empezó con todo. Ganó 4-0, goleó 4-0 a Santander. Lo mismo hizo la reserva, se copió de la primera y le ganó también 4-0 a Santander. El señor Sá no le fue bien, perdió con el Banco Francés 2-0. El señor B, el partido del señor B no lo jugó, fue suspendido. Y el Super Seniors, haciendo una demostración de poderío llamativo, goleó a Banco Central 7-0. Me dijeron que no estaba redrado, así que se aprovecharon y 7 goles a Banco Central. Y hablemos un poquito de la paleta. Digamos que en el torneo Elite, donde juegan las mejores paletas del país, porque el torneo Elite de la pelota paleta lo juegan los jugadores que juegan la selección argentina, que son campeones mundiales. Bueno, en el torneo Elite, nuestra pareja, que está integrada por dos chicos que tienen un talento impresionante, que son Federico Fernández y Emiliano García, con Emiliano ya hemos hablado en programas anteriores, ganaron los dos primeros partidos ya del torneo Elite, del torneo Clausura Elite, 2-1 a Bursaco y 2-1 a Casuso. Así que bueno, arrancaron con el pie derecho y estamos muy felices por ellos. Y para cerrar el programa, lo empezamos con el hockey y lo terminamos con el hockey. Digamos que los caballeros el domingo, los caballeros A van a jugar con Banade y los caballeros B con Hurling. En tanto que las chicas del Damas A con Hurling... Y las chicas del Damas B, que recién estuvieron con nosotros, van a jugar con Geva D.
Bueno, eso es todo lo que tenía para hoy, o sea que fue bastante. El programa fue de las chicas y es bueno que haya sido de ellas. Estamos muy contentos por las chicas del Damas B, que ahora van a jugar el torneo C. Bueno, no es poco realmente que Banco Provincia tenga dos líneas de damas, una en la A, otra en la C, muy cerquitas unas de otras. Así que bueno, estamos muy contentos, muy felices. Las felicitamos otra vez. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el programa. Tratamos de ser amenos, etcétera, 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 de gustarles. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves a las 18 por demos.com.ar, Demos Radiovisual. Hasta entonces. I wish I could swim.